Continuamos con la segunda parte del vídeo anterior. En esta ocasión, seguiremos hablando de sus víctimas, así como la repercusión mediática que tuvo este asesino en la época. El 8 de septiembre de 1888 a las 5:55 a.m. en Hanbury Street, a menos de un kilómetro del lugar donde fue hallada Mary Ann Nichols, fue hallado el cadáver de Amy Chapman, prostituta de 45 años de edad. En esta ocasión, el cuerpo de la mujer yacía sentado con la mano izquierda apoyada en uno de sus senos, degollada, y con un profundo corte que dejaba ver el cadáver abierto en canal. A simple vista, se apreciaba que el asesino había extraído sus intestinos y se los había colocado sobre uno de sus hombros y también le había extirpado el útero. Para completar la escena, se hallaron las pertenencias de la víctima perfectamente ordenadas en el suelo a su lado. Este asesinato fue atribuido a la misma persona que el de Mary Ann Nichols, y el pánico cundió en Londres. Amy Chapman era hija de un guardia real y de una sirvienta del palacio. Su marido era chofer de los carruajes de las personalidades más importantes de Londres. Se codeó en un ambiente de nobles y grandes empresarios, aunque era de clase media. La autopsia del cadáver reveló que contaba con dos cortes muy profundos en el cuello, asestados con tal fuerza que se sospechó que el asesino había intentado decapitarla. Parte de los intestinos, que como dije anteriormente habían sido depositados en su hombro, estaban extraídos y además se pudo comprobar que le habían sido totalmente extirpados el útero, los ovarios y parte de la vejiga y la vagina. Aunque se detuvo a algunas personas sospechosas de realizar los asesinatos, todas fueron puestas en libertad tras comprobar sus coartadas, o como en el caso de Charles Tulbin, porque los asesinatos fueron cometidos mientras él se encontraba en prisión. Así pues, la madrugada del 30 de septiembre de 1888, dos mujeres más, ambas prostitutas, fueron halladas asesinadas en la zona de Whitechapel. Louis Dimschultz, un trabajador de un club educativo, encontró el cuerpo sin vida de Elizabeth Strait, una prostituta sueca más conocida como Longlies, por su cuerpo alto y extremadamente delgado. En esta ocasión, el cuerpo no estaba destripado, solo contaba con el ya característico corte profundo en el cuello, realizado de izquierda a derecha. Aunque el patrón no fuera completo, dos hechos llevaron a concluir que era el mismo asesino y que éste había huido al haber sido pillado infragante. Uno de ellos es que un policía acababa de pasar por esa calle haciendo su ronda y no había percibido nada fuera de lo normal. Y otro, que poco tiempo después llegó a Louis Dimschultz, la persona que encontró el cadáver en un coche de caballos tirando por un pueblo, lo cual debió provocar la huida del asesino sin completar su obra. Al parecer, la frustración de no haber podido finalizar el asesinato de Elizabeth Strait llevó a Jack el Destripador a realizar un segundo asesinato esa misma noche. Elizabeth Gustafsdotter era el verdadero nombre de esta mujer que se crió en la Suecia rural. Decidió hacer borrón y cuenta nueva viajando hasta Londres. Allí se convirtió en Elizabeth Strait y regentó un café. Según se decía, inventaba historias de su pasado cuando los clientes le preguntaban. Catherine Meadows, prostituta de 46 años, fue liberada de su estancia en prisión. Un día antes había sido detenida por estar en un estado de gran embriaguez en la vía pública. A medianoche,
al haber recuperado la sobriedad, fue liberada. Momento en el que se cruzó con su asesino. Eran las 2:45 de la madrugada cuando el policía Edward Watkins encontró el cadáver. Este estaba boca arriba, con los brazos extendidos y las palmas de las manos tendidas hacia el suelo. Sus ropas estaban subidas hasta la parte superior del cuerpo, lo que permitía apreciar que la víctima había sido acuchillada desde el esternón hasta la vagina. Sus intestinos, como en otras víctimas, habían sido extraídos y colocados sobre uno de sus hombros. En este caso, la autopsia sacó a la luz un brutal ensañamiento con el cuerpo de Catherine y Dawes, aún mayor que el presentado en sus víctimas anteriores. Presentaba una parte de la nariz, las mejillas y los párpados inferiores cercenados. La causa de la muerte había sido un profundo corte en el cuello de unos 17 centímetros de longitud. Además, aparte de haber extraído los intestinos, había también extirpado el útero y un riñón, amén de haber acuchillado otros órganos internos numerosas veces. Catherine Eddowes quedó huérfana en plena adolescencia. Vivía en un pueblo cerca de Birmingham. Se enamoró de un trotamundos llamado Thomas Conway, un ex soldado que estuvo 4 años destinado en la India. Juntos recorrieron los pueblos de Inglaterra con un grupo de trovadores y juglares. Su destino acabó en Londres con un trágico final, como el que tenía alguno de los poemas que había escrito a lo largo de su vida.